Nos encontramos en pleno mes de agosto viendo pasar famoso tras famoso en las galas de Starlight, también por Marbella. Y por supuesto nos preguntaba muchas veces, ¿dónde se alojará los famosos? Pues claro, un hotel emblemático en la Costa del Sol es Los Monteros, que dirige, muy bien dirigido, don Fernando Fa, y que hoy entrevistamos con motivo también que se está alojando aquí el protagonista de esta serie, como estamos sabiendo aquí, Dan Acleto, la gente, bueno, la gente 007, que está con su pistola y todo y está arriba entrevistando. Vamos a hablar con Fernando, a ver qué nos cuenta. Bueno, buenas tardes ya, Fernando, ¿qué tal? Buenas tardes, Elena. Efectivamente, aquí tenemos a Anacleto, agente secreto, personificado por Imanol Arias, ese pedazo de actor que tenemos en España. La verdad es que le va bien el papel, ¿no? Porque así, moreno y tal, yo creo que ha sabido elegir muy bien, además como actor es estupendo, es de los mejores actores, ha hecho película, ha hecho cine, teatro, ha hecho casi de todo. Yo creo que esa película de Lute también, que lo hizo muy famoso, y que este papel le va a ir genial. Sí, desde luego el elenco de películas, teatro y todo tipo de actuaciones que tiene Imanol es increíble. Este papel, anoche tuve la suerte de asistir a la premiere en Starlight de la película Anacleto, agente secreto, y la verdad es que Imanol lo borda el papel. Es increíble cómo a los 10 segundos de empezar la película ya te olvidas de Imanol Arias y estás totalmente metido en Anacleto, agente secreto. Mucha pelea, mucha acción, ¿no? ¿Recomienda la película? Ah, desde luego que sí, fue divertidísima, una película que se te hace corta, la típica película que dices, pues ya se ha acabado, porque es entretenida desde el primer minuto, divertida, te ríes, está muy bien hecha, la verdad es que yo la recomiendo, merece la pena. Hoy tienes aquí a toda la prensa reunida desde esta mañana temprano, que la habéis preparado todo muy bien, te doy la enhorabuena porque realmente habéis pensado en todo, porque claro, hay tiempo de espera, tenéis una sala rehabilitada para los periodistas y está todo muy bien pensado y muy organizado. La verdad, tener aquí a tanto famoso es también para Marbella importante. Claro que es importante para Marbella, para el Hotel Los Monteros, por supuesto, aparte de importante, un honor. Una vez más ha sido elegido el Hotel Los Monteros como lugar pues para esta actividad de prensa hoy, que lleváis toda la mañana trabajando duro, tantos periodistas aquí, tantos medios representados a nivel local, a nivel nacional, incluso internacional. Y efectivamente nosotros, bueno, pues en esto también tenemos que pensar que sois muchos periodistas los que estáis aquí toda la mañana y que además de hacer vuestro trabajo, pues también necesitáis un espacio donde pues quizá escribir esos artículos o también relajaros un poquito mientras os toca el turno de las entrevistas. Fernando, te ha dado tiempo, bueno, cuando han pasado por aquí unos y otros cantantes, actores, de todo, del mundo artístico, ¿te da tiempo de saludarlos y de hablar con ellos? Porque yo sé que eres un señor muy ocupado. ¿Te da tiempo alguno saludarlos y poder, no sé, hablar un poco con ellos? Soy una persona muy ocupada precisamente porque dedico mucho tiempo a mis clientes y en este caso, bueno, pues hay que dedicar un tiempo especial, por supuesto. Siempre recibo personalmente a todas las personalidades que visitan el hotel, a todos los actores, políticos, etcétera, cualquier persona VIP, que llamamos en el argot, hotelero, pues le recibo yo personalmente y me encargo personalmente de que tienen todo lo que necesitan. Y hemos visto a Imanol, que estaba como en su casa, hace foto en el patio, en la parte de arriba, abajo, y se veía que se sentía a gusto aquí, como si estuviera realmente en su casa, y eso es muy importante también cuando un cliente viene y se siente que es vuestro lema, ¿no? Que el cliente se sienta como en su casa, ¿no? La verdad es que Imanol es un cliente habitual del Hotel Los Monteros, él ha venido en varias ocasiones y él mismo me ha dicho que se siente como en casa, en el hotel, está a gusto, en ningún momento se siente incómodo, lo conoce perfectamente y bueno, pues nos considera amigos también los que tenemos el placer de atenderle aquí en el Hotel Los Monteros. Pues enhorabuena por su trabajo y su labor en el hotel y muchas gracias por atendernos siempre también como lo hace a los medios. Muchas gracias. Muchas gracias a vosotros.